Hola, soy Nazaret Castellanos y me dedico a investigar cómo el cerebro se comunica con el resto de los órganos del cuerpo. Para gestionar nuestras emociones, para observarnos a nosotros mismos. Y ahí eh, hacemos especial interés en nuestro laboratorio de Nirakara Lab en estudiar qué pasa en el cerebro y en el resto del cuerpo en las personas que habitualmente meditan. Y hoy os quería contar un poquito, pues, uno de los eh, resultados que a mí me parece más ilustrativos de la neurociencia de la meditación. Y es eh, aquel que nos explica qué nos pasa cuando, cuando estamos meditando. Sobre todo en las primeras eh, fases, en las que aprendemos a meditar, que es una oportunidad estupenda para poder observar pues, cómo se distrae nuestra mente, eh, lo difícil que es eh, gobernar la atención y la importancia que tiene el darse cuenta de uno mismo. Esta es una representación tibetana que creo que se llama Tanga Shiné a mí me ha ayudado mucho eh, hay muchas eh, representaciones de ellos muy muy bonitas y nos eh, representan un, un monje que empieza a meditar que quiere pues gobernar eh, conocer a su mente que es el, el elefante el joven meditador, como veis, lleva en la mano pues, una especie de, de cuerda un, y, un, y, un, y un palo, ¿no? como un, un látigo, ¿no? eh, que representan el esfuerzo y la atención. Entonces, al principio veis que el elefante pues, está todo gris y va absolutamente controlado, siguiendo lo que hace un mono. Y ahí nos podemos imaginar pues, esa imagen que tenemos todos del mono, pa pa, pa pa que va, que viene, que no para constantemente moverse de un lado a otro. Y nuestra mente, pues, va detrás, va siguiendo, pues, a, al, al mono. A lo largo del camino se va encontrando con obstáculos que están representados, ¿no? por, por el fuego, que son las distracciones, la pereza. Nos da el replanteamiento, ¿de esto para qué sirve? Esto no, a mí no me importa. Son, pues, todo lo que, pues, podemos ir encontrándonos en el camino que nos hace conocernos. El pobre meditador, pues, sigue allí con su esfuerzo, sigue practicando diariamente. Pues aunque sea media hora y pues poco a poco observáis que el elefante eh, se va volviendo un poquito blanco ya que tiene aquí la coronilla un poquito más blanca pero sigue gobernado por el mono que está como ah, bah, loco como una cabra pues recorriendo de un lado para otro que decir que el mono pues, también tiene muchísima utilidad, muchas funciones para, para nuestro cerebro. Necesitamos irnos al, al pasado, irnos al, al futuro, hablarnos a nosotros mismos, porque todo eso nos hace pues, crear esa idea de, de, de nosotros y eh, pues, nos ayuda a formar ese yo y en la creatividad. Es una, un poco unas idas y venidas a nuestro baúl del inconsciente. Y el meditador sigue y sigue en su práctica, y aquí sucede. Una, una etapa que es muy interesante ¿no? y muy, muy bonita. Y es que por primera vez, fijaros, el elefante mira hacia atrás, ya tiene la cabeza blanca, y se da cuenta de repente de que hay un conejo encima del elefante. Este conejo no lo había visto antes. ¿no? Y este es un punto muy importante que se estudia mucho desde la neurociencia, que es a la parte a la que me dedico yo, porque es el momento en el que nos damos cuenta a nosotros mismos nos damos cuenta de nuestro letargo, de lo difícil que es gestionar nuestra atención, de a dónde se nos va la mente, de lo distraída que es, de los sesgos negativos, del sesgo egocéntrico, de lo frágil y vulnerable que es la memoria, de cómo nos engaña ¿no? bajo pues, una uno de, una fachada de, de seguridad. Todo esto pues empezamos a verlo. A ver ese, esa cara oculta del cerebro o de la mente. Empezamos a verlo cuando ya llevamos un cierto recorrido. Y esta etapa es muy importante porque marca el inicio de la reorganización cerebral. A partir de aquí, fijaros, el, el, el meditador ya ha podido lanzar la cuerda sobre el elefante que sigue mirándole hacia atrás y que cada vez es un poquito más blanca, incluido el mono. Y a partir de aquí, fijaros, el, el, el conejo, el dar cuenta de esa cara, cara oculta de nuestra mente, pues ya desaparece. Y a partir de aquí es el mono el que va detrás del elefante. El elefante es cada vez más blanco y por primera vez ya el meditador se pone. Por encima, por delante del, del elefante, es ya el que gobierna a su propia mente. Pasa, sigue avanzando en su sendero, en su práctica de la meditación, y llega un momento en que ya el mono, pues cada vez, cada vez más blanco, se agarra y un poco se resiste y se agarra un poco a la cola del elefante, como diciendo: No me dejes, no me abandones. Ya nos desidentificamos pues, de, ese, de ese mono, de esa jaula de monos. El, el, el meditador ya mira hacia adelante, y llega un momento. Muy bonito, ¿no? En el que se despide del, del propio elefante. ¿no? Esto se ha interpretado en algunos textos como esa desidentificación con, pues, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones. Yo no soy eso, mientras que aquí, al principio, si os acordáis, este pobre meditador era prácticamente iba siguiendo lo que le dijese el mono. Allá donde el mono fuese, ¡buah! Allá que nos lanzásemos aquí ya, le mira, gracias, aquí acaba el recorrido y a partir de ahí ya entramos en etapas pues muy, muy avanzadas ¿no? del control de la conciencia, el elefante es completamente blanco. Pero hay una etapa que es muy, muy importante para la neurociencia, que son las primeras etapas. ¿Qué pasa aquí? No cuando no sabemos absolutamente meditar nada, no cuando no tenemos ningún conocimiento, nunca hemos observado nuestra propia mente, que aunque parezca sorprendente, pues eh, esto ocurre, ¿no? Y se ha visto eh, muchas veces, ¿no? Se ha preguntado en congresos de neurocientíficos cuántos habían parado a observar durante un minuto. Su propia mente, ¿no? aquello a lo que le dedicamos horas y horas en el laboratorio, y es decir que eh, pues un bajo porcentaje había observado en primera persona cómo es su mente. Aquí os recomiendo los trabajos de Francisco Varela, él es un, era un investigador, un neurocientífico de Chile, educado en Harvard y en la Universidad de París, que fue pionero en la neurofenomenología. ¿Cómo podemos incluir la experiencia en primera persona, la subjetividad, en los estudios de la neurociencia? Como yo percibo las cosas es totalmente diferente a cómo lo percibe el otro. ¿no? Y recordamos una, una frase del Talmud de Babilonia que a mí me gusta mucho: que dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, a partir de aquí, cuando ya hemos tenido, empezamos a tener un poco de práctica, nos hemos enfrentado, nos hemos puesto frente a un espejo a ver qué pasa en nuestra, en nuestra mente, cómo es nuestra mente, dónde va, cómo, qué me hace sentir. En estas etapas es donde más se ha estudiado qué pasa en el, en el cerebro, cómo el cerebro, lo que nos dice la neurociencia de la meditación, es que el cerebro empieza a reorganizarse con la práctica de la meditación. Se producen cambios que son funcionales y anatómicos, es decir, cambia el funcionamiento de ciertas zonas del cerebro cuando estamos haciendo algo, pero también se han encontrado cambios anatómicos, es decir, ciertas zonas en nuestro cerebro han crecido y otras han disminuido. Es decir, que podemos transformar, podemos moldear nuestro propio cerebro. Como, por ejemplo, a través de la práctica de la meditación. Entonces cuando empezamos a meditar y nos dicen pues, que estemos unos minutos observando las sensaciones de la respiración. Yo os recomiendo ¿no? sobre todo al principio, hay unos estudios que me gusta mucho del profesor Tang en la Universidad de Texas que habla sobre el bodyfulness y habla de la importancia de realizar ciertos ejercicios corporales antes de sentarse a meditar. ¿No? se ha demostrado que eh, trabajar en la conciencia corporal él ha trabajado pues en ciertos ejercicios eh, basados en chikun antes de sentarse a meditar pues la práctica de estos ejercicios unos minutos de práctica antes de sentarse a meditar favorece incrementa los beneficios que ya nos produce la meditación entonces una vez que ya hemos tomado conciencia de nuestro cuerpo hemos preparado el, el cuerpo en una disposición que nos permita controlar nuestra atención nos sentamos a observar las sensaciones de nuestra respiración esta es una zona que para el cerebro está tremendamente representada aunque nosotros parece que no tengamos mucha sensibilidad Esto es una zona con muchísima representación neuronal es decir hay muchísimas muchísimas neuronas de nuestra corteza somatosensorial que se dedican a las sensaciones de esta zona entonces nos ponemos a ello, eh, empezamos a atender a las sensaciones del aire, cuando entra y cuando sale, y lo que nos damos cuenta es que enseguida nos distraemos. Entonces lo primero, cuando nosotros estamos en ese momento, hemos empezado muy motivados, nos sentamos a observar las, eh, las sensaciones del aire, de la respiración, cuando entra por nuestras fosas nasales, nuestro cerebro es prácticamente así. Fijaros, muy bello solo iluminado la corteza frontal frontal dorso lateral esta corteza, la corteza frontal, ya sabéis que es la joya de, de la corona para la neurociencia, es la parte, pues, que se dedica a los procesos ejecutivos y cognitivos superiores, ah, pues, eh, ha, involucrado en cómo gestiono mi comportamiento, en cómo respondo a las cosas, a la atención, en la memoria, el aprendizaje, pero sobre todo, ¿no? En la en la reorganización de nuestra conducta. Y lo que observamos cuando estamos atendiendo a las sensaciones de nuestra respiración es un cerebro, fijaros, con un gran silencio neuronal. Es decir, el resto de las partes del cerebro, el resto de nuestra neuroanatomía, está en una actividad muy baja, muy, está silente, está haciendo sus, pecoso, sus cosas, pa, 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 pero oscilando, ¿no? con una amplitud muy bajita, solo activada la corteza frontal, dorso lateral. Pa, atendiendo solo en ese momento solo somos las sensaciones de la respiración pero pasados unos eh, minutos sobre todo cuando somos principiantes esta, este cerebro tan tan silente tan concentrado con una atención muy focalizada en una parte del cuerpo de repente ¡paf! entra en una distracción. Aquí ya nos hemos distraído. Entonces fijaros: pa, 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 se empiezan a iluminar un montón de partes del cerebro. Hay un montón, hemos pasado un silencio neuronal a todo un ajetreo neuronal, y así se llama en la neurociencia. Esto es una mente distraída. Se nos ha olvidado que teníamos que atender a las sensaciones de la respiración y nos hemos puesto a pensar en cualquier cosa. Aquí nos estamos imaginando cosas que, que, que no han sucedido, estamos recordando otras tantas, sobre todo estamos hablándonos, escuchándonos, más que hablando, escuchándonos a nosotros mismos. Hay un grandísimo diálogo interior que se calcula que en un 80% es de un contenido autobiográfico: yo narrando cosas, yo haciendo no sé qué, yo contándole no sé qué a alguien, yo. Blah, blah, blah. Y todos estos pensamientos y sensaciones. Y emociones que nos suceden en nuestra mente son muy, muy rápidos. Pa, 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 paso de uno a otro, son fugaces. Estamos en un estado de ensoñación, según nos dice la neurociencia. Entonces, en esta distracción, si de ahí nos, nos despiertan, nos llama, ¿eh? ¿qué estás haciendo? Lo que contestaré es: nada. ¿Y por qué nada? Porque no somos conscientes de lo que estaba sucediendo en nuestra mente, de la grandísima actividad que estaba teniendo nuestro cerebro. Aquellas sensaciones, pensamientos y emociones son tan fugaces que no nos damos cuenta y son pues, de un carácter pues, eso de ensoñación. Si me pongo a parar, así ah, me estaba acordando de no sé qué, pero no es un pensamiento. Y una cosa que es muy bonita y muy, muy importante, ¿no? sobre todo para esas etapas que os contaba al final de desidentificación con uno mismo es que lo que sucede en estos estados, este estado de ajetreo mental, es una actividad espontánea. Es decir, yo no la he elegido conscientemente, yo no he dicho, a ver, va, me estoy aburriendo de, de, de atender las sensaciones de la respiración, voy a pensar qué tengo que hacer ahora, tengo que ir a, a ver, y luego tengo que hacer esto, No es ponerse a pensar en algo, es entrar en una especie de ensoñación espontánea, bla, bla, bla. bla. Y aquí nos podemos pasar minutos y minutos y minutos y minutos. ¿no? Se calcula que un principiante, ¿no? si está media hora en clase intentando atender a las sensaciones de la respiración, se puede pasar 20 minutos perfectamente en estresado y no se ha dado cuenta. ¿no? Entonces llega un momento en que el paso más importante, cuando ya empezamos a meditar, el paso más importante es ¡pum! darse cuenta de que me había distraído. La parte del cerebro, la red que sirve de espejo, que se da cuenta de lo que estamos haciendo, es la ínsula y la corteza cingulada. La ínsula es una parte del cerebro que tenemos como aquí, si metiéramos el dedo debajo de las orejas. las ínsula es una parte muy involucrada en quién soy yo, en la percepción de, de cómo estoy, quién soy. ¿no? Y la corteza cingulada es ese abanico, sobre todo la parte anterior, que recoge todas las emociones que está muy involucrada con la percepción del cuerpo, del cuerpo por dentro y del cuerpo como estructura. Por eso lo que os contaba de Bodyfulness, preparar el cuerpo para la atención, para la memoria. Recoge también todas las señales de nuestro cuerpo por dentro. Entonces eso, junto a la idea de quién soy yo, esa red que forma la ínsula y la corteza cingulada, ¡pum! son un espejo que dice, uy, me he distraído, me he dado cuenta de que me he distraído. Este es el paso más difícil, que es entrenar a nuestro cerebro a que nos detecte cuando nos hemos dado cuenta. Un principiante, como decía, se puede pasar aquí 20 minutos de la media hora de clase. ¿Por qué? Porque no tiene muy entrenada esta red que se observa a sí misma, que se da cuenta de, me he distraído. Un meditador más experto se distrae, obviamente, pero esta red está muy atenta, te has distraído. Entonces pasa aquí poco tiempo. Una vez que nos hemos dado cuenta de que nos hemos distraído, ¡pau! lo siguiente que hace el cerebro es decir, me he distraído, vale, me he dado cuenta de que me he distraído. Entonces le pregunta a la memoria, bueno, ¿y qué tienes que estar haciendo ahora? Recordar que una de las definiciones que se le daba a la meditación es recordar, ¿no? Recuerdo, ¿qué tengo que estar haciendo ahora? Entonces le dice, no, la memoria, pues ahora tienes que estar atendiendo las sensaciones de tu respiración. Ah, vale, y vuelve aquí. Y está un rato. Entonces, este es el circuito que nos pasa tantas veces cuando meditamos. Un meditador experto pasaría mucho tiempo aquí, está mucho tiempo aquí, de vez en cuando se distrae rápidamente la corteza cingulada ínsela, se lo detecta, Uy, ¿qué tengo que hacer? Y vuelve. Y vuelve. ¿Qué pasaría en un cerebro principiante? Pues que empieza aquí, atiende la sensación de su respiración y aquí se puede quedar en este atractor en este pozo se puede quedar por, por, por un buen rato y me doy cuenta entonces decía kuladasa uno de ma maestro de meditación muy bueno que lo que tenemos que hacer en la práctica de la meditación es eh, al principio de vez en cuando interrumpir la distracción que es lo que pasa de vez en cuando me salgo de aquí oh, y atiendo la respiración y al final lo que haremos es que de vez en cuando interrumpiremos la atención entonces este recorrido Pasará y tiene que pasar, pero lo hará de forma muy rápida, mientras que al principio. Entonces, aquí una de las cosas que es importante es que eh, para que esta red de la ínsula y la corteza cingulada nos detecten. Eh, distracciones, es importante que esta red eh, sea reforzada ¿no? con los mecanismos. ¿no? Hay unos mecanismos que principalmente eh, acentúan esta red, es decir, que le, es como el caramelo que le dan a esta red, que es el reforzamiento positivo. ¿Qué significa eso? Si cada vez que yo me distraigo y me doy cuenta de que me he distraído, me enfado de otra vez me he distraído. Es ¿Verdad que poca atención tengo? Si cada vez que me doy cuenta de que me he distraído, me enfado, la corteza cingulada dice: Oye, pues yo no te detecto más, porque lo que me estás dando es un feedback negativo. Si cada vez que nos distraemos, nos damos cuenta, agradecemos a la corteza cingulada que nos ha detectado esa distracción, ¿cómo podemos agradecer a la corteza cingulada? Sonriendo. La sonrisa, os he dicho, la corteza cingulada recibe ¿no? la, las señales del cuerpo. Como tal, habla el lenguaje del cuerpo, no habla un lenguaje, no le puedes decir gracias, habla el lenguaje de su cuerpo. Una sonrisa refuerza sus mecanismos y te identifica más distracciones. Entonces, por eso es importante ¿no? ese gesto, ¿no? ese gesto de agradecimiento de haber dado cuenta de una distracción para identificar más. ¿no? Al principio, ¿no? cuando una persona, un principiante, se le pregunta a lo largo de una sesión, ¿cuántas veces te has distraído? Pues te dice pocas. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta de la cantidad de tiempo que ha pasado. A medida que va avanzando en su práctica de meditación, te dice, oye, ahora, ahora me distraigo más, estoy peor. No, no te distraes más. Te das más cuenta de que te has distraído. Y es ese el momento del que vemos el conejo encima del elefante. Y, madre mía, cuántas veces me distraigo. ¿No? Cuando te empiezas a observar, cuando este espejo eh, singular ínsula se activa, y dices, madre mía, no me había dado cuenta yo de la de distracción y el ajetreo que tengo. Entonces, es en este momento en el que uff, empiezas a transformar tu cerebro. Cuando damos cuenta de dar cuenta, darse cuenta de dar cuenta. Es una de las partes más importantes. Poco a poco, popo, popo, volvemos, entrenamos a nuestro cerebro a estar más tiempo aquí y ahí es donde se producen pues, todos los cambios ¿no? que nos reporta la neurociencia de la meditación. Aumenta la corteza cingulada, aumenta la corteza frontal, disminuye la amígdala, aumenta la, la red frontolímbica, la reorganización de las ínsulas anterior, posterior, pues toda una serie de cambios funcionales. Y anatómicos, que al fin y al cabo, pues todos estos cambios que nos producen, pues nos producen una mayor sensación de bienestar. ¿Y en qué se basa esto? Pues este es uno de los artículos más célebres que ha habido en la, en la investigación, que está publicado en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas ¿no? que hay, que se llamaba Una mente divagante, una mente ajetreada es una mente infeliz. ¿Vale? Aquí demostraron, con unas estadísticas de mucha gente, que lo que más sensación de bienestar nos produce es no tener una mente ajetreada. Es decir, el pasar en un estado en el que nuestro cerebro está pa pa, pa 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 una mente del mono, que decían los budistas, una loca de la casa, que decía Santa Teresa de Jesús, esos estados de ajetreo mental nos producen una gran eh, sensación de insatisfacción de frustración, de ansiedad. Aparte, pues para el cerebro, imaginaros, es una, un desgaste de energía hemodinámica enorme. Hace que nuestro cerebro sea mucho menos ágil a la hora de, de ejecutar las tareas, porque imaginaros, tiene que romper toda esa red de muchísimos colores uh, para ponerse a hacer algo. Eso es un desgaste enorme. Pero sobre todo, nos produce una sensación de, de, de malestar. Y si me tuviera que quedar con uno de los eh, resultados más bonitos de la neurociencia de la meditación y de la neurociencia de la felicidad, que es un tema apasionante, pues nos diría que, que meditar, y no hace falta ser un monje y meditar ocho horas al día. Basta con tener una práctica diaria y con pues, trabajar lo que es eh, mindfulness en las experiencias informales, eh, pues cuando me estoy duchando, cuando estoy pues, haciendo mis, eh, mis quehaceres, pues nos demuestra ¿no? que cuando sucede esto, pues eh, la parte cingul del de cingul cingulado anterior en concreto, pues eh, aumenta y nos produce una mayor sensación de felicidad positiva. ¿No? y al final pues eso resuena mucho ¿no? con lo que nos decía el budismo ¿no? de el buda eh, pues meditar para aliviar ese sufrimiento que, que hoy en día pues la ciencia aporta esa visión pues desde, desde otro lado desde un lado experimental desde el lado de la neuroimagen es lo que quería compartir con vosotros gracias